Rants. Gracias, Geo. Gracias así por la presentación. Y aquí estamos con muchísimo gusto desde el Volcán Universitario de la Casa de las Amazonas, arrancando el partido. A ver, señor Tame, si apuestas $1,000 a que empatan Tigres y Cruz Azul, estaríamos hablando de 8,000. 8,500. Ah, caray. Está sabroso, ¿eh? Digo, sabemos que es un marcador complicado, pero bueno, ¿sí? Pues llevan 8 minutos que irías ganando tu apuesta. Mira, Dani Flores, agarra este disparo, la pelota que se va desviada en una volea que le venía cayendo sabrosa, pie derecho, vio la portería, jaló del gatillo, iba para adentro el vuelo acrobático por parte de Ceci Santiago, pero la pelota se quedó solamente como aproximación, pues al menos en 9 minutos, la jugada más peligrosa del partido es para la máquina cementera, Sara. Es que estos errores ha tenido Tigres, ¿no? Aquí Dani lo intenta de larga distancia, pasa muy cerca de la portería de Ceci Santiago, y este ha sido el común denominador del Tigre, sobre todo de visita, el que de repente se distrae y le terminan costando goles en contra. No lo puede hacer apenas. ¿Y ya qué vamos a hacer? Areli Ayala dice saludos, y un saludo patrocinado por un servidor, y que se mejore Sara Centune. Claro que sí, allá viene Cruz Azul. El servicio peligroso, remate, va para adentro. Perdona, Cruz Azul. Dani Flores la tenía. Voló Alexia Delgado, metió un servicio perfecto. Se tira ahí, se barre ahí Dani Flores. Y se la pierde Cruz Azul, que lleva un par y de forma increíble no está ganando el juego. Esta falla es increíble. No, Molina, ¿verdad? Era Molina. Era Molina la que hizo la jugada y la que sirvió así la número 8. Y el servicio que tuvo que haber terminado adentro. Más, es terrible. Más le valía haber abanicado porque venía una compañera de ella atrás que pudo haber cerrado. Pero lo que Blue intenta es un remate y termina barriéndose. Cruz Azul perdona, pero Tigres también tiene errores ahí en la cobertura. Cuando viene esta pelota, pasada, remate de cabeza que se vuelve a quedar por arriba. Pegó en la red, pero por fuera hay un desvío, me parece. Tenemos córner, será para Cruz Azul, lado izquierdo de la cancha. Pues al menos en el guión que yo pensé iba a estar escrito, no eran así las cosas, Sara. No, para nada. Lo que está haciendo Cruz Azul ya en los últimos 5 minutos, no se pensaba realmente que lo pudiera hacer, porque no es un ataque por ahí. No sé si rebote, creo que se hizo en la cabeza, no en la mano de Hanna. Que tendrán que recuperar el control del partido si es que las deja Cruz Azul. Alexia Delgado es quien le está pegando, lanzando esto, se queda en el centro del área, en todo lo alto se pelea. Mia Fischel mete el cuerpo, lo gana quien Hanna. Después el disparo de larga distancia que está atajando muy bien Ceci Santiago. Ovalle la deja para Mari Carmen, de inmediato con Zuli. Zuli lanzando este servicio. Atención con la recepción. Es fantástica. Preparando la zurda. Allá viene la maga. Ovalle le pega así. El rebote. Sí, Ovalle. Otro servicio. Remate de cabeza. Le cayó Mia Fischel. No encontró portería. Y después tiene que llegar ahí Jimé Ríos. Pero no pueden cometer un error. Le hace falta una solamente a Tigres para romper. Mia Fischel. Qué buena jugada. El servicio es perfecto. Remate, remate. Uy, se la perdió. A Ovalle le he visto hacer goles de bandera. Goles fantásticos, extraordinarios. Y esta es una gran falla. Tomando en cuenta la calidad de la jugadora de la que estamos hablando, tuvo que haber terminado este balón, Sara, en el fondo de la portería. Por la calidad que tiene, porque estaba sola, porque estaba cerca del área ya del conjunto de Cruz Azul. Pero ahí vemos cómo, con nuestro famoso lenguaje futbolero, con el pie chueco, también. No, pues, bueno, ha tenido que arriesgarle, ¿no? Están esperando justo esta fecha FIFA para... Mira a Mia Fischel. Adiós. Mejor no la veo, le pegó espantoso. Sí, exacto, para ya presentar al nuevo entrenador y darle forma otra vez a este proyecto que una y otra vez han perdido. No comenzó muy bien, 4 sin caer, estaba en zona de liguilla y ahora tiene 7 sin ganar, y es por eso que está en el lugar 12. Ahí está Jackie con el tiro de esquina. Segundo poste, remate de cabeza, queda a la deriva, se estira la arquera y después rompe Cruz Azul. Empieza a tener más actividad, luego se lesiona Bianca Sierra y vuelve a tener un poco de actividad, pero ya ha sido intermitente, y sí, creo que esa falta de trabajar juntas les ocasiona esto, ¿no? Ya no conocerse incluso con los ojos cerrados. La mirada de todas las jugadoras ahí pendientes de ese esférico que viene viajando, la arquera que se queda, el remate de cabeza de Mia Fischel, en el fondo muy bien Itzayana González bajando la cortina, el rebote sigue siendo para Tigres, esto que no sé si fue tiro o centro, pero que queda muy lejos de la puerta de Cruz Azul, se la pierde Ovalle. Vemos aquí la repetición, el remate de Mia Fischel y abajo muy bien atajando la guardameta de Cruz Azul. Aguas porque Alexia Delgado otra vez se fue al pasto y no sé, Vladi, que me parece que no va a poder continuar, o si es una nueva lesión o por lo que la habían atendido hace unos minutos.
Fox, no hablábamos acerca de su capacidad, pero en los últimos se ha perdido, ¿eh? Dani Flores le pega con zurda y la manda allá a la tribuna. No pasó absolutamente nada. Allá la Noria, ganó Mari Carmen Reyes, la deja ahora para Ovalle. El balón hasta la punta, gran jugada, caracoleando, se mete al área, levanta la vista, levanta el servicio, la pelota que bota, va a pegarle Liz, va a pegarle Liz, no llegó porque Alexia Delgado antes se la encontró. ¿Sabes qué? Ahora cuando diga no se la voy a creer. Me marcó una falta, ¿cierto? Terminó el primer tiempo del encuentro, 0-0, que deja al público con ganas de algo más. Nosotros tendremos que ir a la pausa comercial. Echartea y Valeria Alejandra dicen... ¡Pubros! ¡A escribir historia! Con un balón ya rueda el esférico del volcán. Ramón Aranza, hermano querido, platícame las claves de este segundo tiempo. Fíjate que te saludo con mucho gusto, señor Tame. Yo creo que complicidad para Tigres. Faltan complicidades que normalmente se dan en los diferentes espacios en el terreno de juego. No las he visto hoy ni por las bandas, por el centro. Ahora seguimos platicando. Servicio que viene al segundo poste. Lo moga, le pega, sale pelota dividida. Se tiene que tender Itzayana. Y evita que llegue esa pelota con destino de piernas amigas en el tiro centro que sacó. Aquí la repetición, la maga. Era fuera de lugar en dado caso que hubiera impactado Reyes. Te recupero, hermano. ¿Qué digo, hermano? Ya, por Dios. Sí, esa complicidad que normalmente se le ve a Tigres creo que tendría que aparecer. La mayor conexión, vamos a ver si ahora con Pollo. Aquí está. Allá viene Mercato. Pelota en el aire. Es que si me ponen este partido y me dicen que son las amazonas, no se los creo. Anica la gana, la estrella, en Abud. De Derecholandia. Sí. Levanta pelota, Pollo. Buena esférica, la bajó raro Parker. Se metió al área Parker, tiene que esperar el bailoteo. Ya puede meter el servicio, así lo hace por abajo. La pelota, Pollo, no llega Reyes. Ya es minuto. El balón pasó patinando por el área chica. Y bueno... Se adelantan Sara y Ramón al Big Smith Stadium, ¿cierto? Ay, despídate. Sí, nos vamos rápidamente. Patricia Farías pregunta si la camiseta de Tigres tiene las estrellas del campeonato. Creo que no, ¿verdad? No la trae esta. No, la verdad es que no me he fijado. No, creo que sí. Veremos. ¿Sí? No, sí, creo que sí. Bueno, si alguien lo sabe o tú puedes confirmarnos, Vlad, ahí en la cancha, avísanos. Y Jorge Hernández dice que le hubiera gustado ver en esta convocatoria a Chely Torres. Y aún así lo resuelve. Pero ahora no le dimos... ¡El centro, el cabezazo! Cerca, se levantó la venezolana Peraza para meter el remate, se va abierto. No le hemos visto variantes ni recursos ofensivos al equipo de Tigres cuando pues, normalmente eso no le faltaba. Entonces, insisto, Tigres ha cambiado muchas jugadoras, pero cuando... Ana, dejando para Ríos. Ríos recorta. Ríos quería poner la pelota en el centro. Le va a quedar de lejos. Molina le pega. ¡Uy, qué atajadón! ¡Qué forma de volar de Ceci! ¡A mano cambiada! La pelota iba buscando el ángulo. ¡Pero qué manera de volar de Ceci! Así la prendió Molina. Así voló Ceci. Preciosa estampa futbolística. Nos regalan ambas futbolistas. Aplausos para Cecilia Santiago. Este fue más que un movimiento, Ceci. Este fue de veras un atajadón por parte de la arquera de Tigres. Pero el tiro es extraordinario también. Ahí está Fischel, que toca por el centro para Mercado. Le va a pasar Parker. Parker tocó buena pelota para Fischel. Esto podría ser penal. Se señala penal. No, a mí, mira, ahí adelanta la pelota, ve la rodilla, pero dame, ve la rodilla. Es Itzayana, es mía, aparece el gol. Thank you.
No, hombre, si le faltaba algo más cardíaco y más sufrido al equipo de Tigres, era este penalti, ¿no? Lo cobra a media altura, cerca del centro de la portería, y donde se abrieron los espacios para ambos equipos. Aquí Cruz Azul fue a meterse con 1-5-5. El centro, el cabezazo, el defensa, le queda de lejos. Tiro de Nati para afuera. Se agregaron 7, mi querido Vladi, y estamos llegando ya a 5 de ellos. La jugada anterior, tienes razón. Qué bárbara, ¿no? Termina el partido en el Volcán Geo. 1-0, lo gana Tigres y se lleva los 3 puntos.